Tu exposición. Te despierto el audio. Recuerda empezar con una oración. Okay. Los que recién están ingresando, por favor, encienden sus cámaras, los que les estoy dando el pase. Empezamos, Suárez. Ya, allí tienes para poder empezar. Buenos días, compañeros y profesora. Hoy les voy a hablar del origen de las polis. Vamos a empezar con una oración. Okay. Bendito Dios, un Padre celestial, te damos gracias por un día más de vida, por los alimentos, por la salud. Y te pido que cuides de todos nuestros seres queridos. Amén. Amén. Siguiente diapositiva. Objetivo. Objetivo, identificar la cultura que dio origen a la civilización occidental, considerando a la civilización griega. Ok. El origen de las polis. Bueno, sucedió después de varias invasiones, con la última que fue de los dorios en el año 1200 a.C. Ellos se mezclaron con los habitantes, que fueron los griegos, pero ellos se conocían a sí mismos como helenos. El nombre de griegos fue dado por los romanos. Después de su invasión, provocaron grandes migraciones hacia Asia Menor y otras islas. Estos también destruyeron los palacios micénicos. Entonces surgió la necesidad de crear una organización sociopolítica que brindara más seguridad, surgiendo así las polis o ciudades-estados. Las características de estas polis eran que todas eran independientes la una de la otra, con su propio gobierno, economía, culto, leyes. También eran rivales entre sí, aunque compartían un pasado común, porque todos eran descendientes de el Hade, un antecesor común, que era un hombre heleno con forma masculina, y este representaba a la diosa luna Helena. Su extensión territorial era pequeña y se sabían ubicar en montañas o elevaciones, con habitantes de 3.000 a 5.000, y todos estos se conocían entre sí. Okay. Las únicas polis que lograron dominar grandes extensiones fueron Esparta y Atenas, que estas más adelante se enfrentaron entre sí. Ahora voy a hablarles de también su estructura social. Estaba conformada por los ciudadanos, que tenían derechos, y por los no ciudadanos o esclavos, que eran sin derechos. En este grupo también entraban las mujeres y los extranjeros o los residentes de otras polis. Compartían una misma religión, creyendo en los mismos dioses o idénticos. Un gran espíritu cívico, o sea, respetaban mucho la ley. Y solían reunirse en la plaza para participar en asuntos políticos, recogiendo la opinión de todos. También tenían los Juegos Olímpicos en la ciudad de Olimpia, que ahí se sabían reunir todos para jugar diferentes juegos, y los ganadores eran premiados o coronados con una rama de olivo, y eran nombrados héroes. Durante estos juegos también se solían suspender los conflictos bélicos. La estructura de la polis.
de las polis. Estaban conformadas por las acrópolis o ciudad alta. Era una fortaleza que se construía aprovechando la elevación del terreno, o sea, al final, el punto más alto de la montaña o de un monte. Y también solía convertirse en un templo o un lugar donde dedicaban culto a sus dioses. Y en caso de conflictos bélicos, todo el pueblo se resguardaba ahí, desde los ciudadanos hasta los no ciudadanos. También tenían el Ágora, que es la plaza pública. Ahí solía ser centro de comercio y donde se reunían para discutir asuntos políticos. Y la muralla, que era la estructura defensiva que los rodeaba. Si la ciudad era pequeña, no era necesario, pero conforme iba creciendo, esta se hacía más necesaria entre los posibles ataques. Okay. Y también, como dato, cuando una polis conquistaba a otra, esta obligaba a que esa polis destruyera sus murallas y no las volviera a reconstruir. Para evitar una posible rebelión. Ahora, el decaimiento de las polis o el fin. No, que diga el gobierno de las polis. A ver. En su comienzo eran gobernados por los reyes o monarcas llamadas basileus, que digan, que eran elegidos entre los miembros de la nobleza, asistidos por un consejo de ancianos, que también eran de la nobleza. Luego asumió el poder la nobleza terrateniente, o sea, los ricos que tenían tierras, ganado y a veces también tenían armas y esclavos, que siempre se disputaron el poder del rey, ya que tenían el poder económico y también querían el poder político. Después de que lo obtuvieron, se hicieron intocables. Esto hacía que interpretaran las leyes a su manera, ya que en esos tiempos no tenían leyes escritas, solo discutían unas cuantas leyes. Eso fue una variación de monarquía a oligarquía, que significa gobierno de unos pocos. De ahí el resto de la población eran los campesinos y los artesanos. Los campesinos, ellos estaban sometidos a prestar servicios a la nobleza y tributos. Después de eso vino una crisis social que culminó en el siglo 8 antes de Cristo, en que los campesinos expusieron sus reclamos y exigieron la redacción de leyes escritas. También habían algunos campesinos que no tenían tierras ni cómo pagar tributos. Ahí fue que se dispuso la colonización de otras tierras para establecerlos allí y evitar nuevamente otra crisis. Ahora, el fin de las polis. Eso fue después de la guerra del Peloponeso, que empezó en el 431 a.C. y terminó en el 404 a.C. Enfrentó a las ciudades conformadas por la Liga Delos y la Liga del Peloponeso. La Liga Delos estaba liderada por Atenas y la del Peloponeso por Esparta. Después de esa guerra, hasta la llegada de Alejandro, comenzó un decaimiento del pensamiento sobre las polis, en que se extendió hasta la primera mitad del siglo 4 a.C. Y ahí fue cuando Roma la conquistó a Grecia y ellos le dieron el nombre de Grecia, porque entre ellos se conocían como helenos, como ya mencioné. Y dio paso a la Grecia romana. Gracias. Acá tenemos un mapa de todo el territorio que ocupó y todas sus ciudades. Okay. Déjame presentar el mapa. Ok. Aquí está todo lo que representó, como decía Tuárez, las ciudades de la Grecia antigua. ¿Cómo se expandió?
Ahora sí. Es importante reconocer que en la clase anterior yo les estuve hablando también sobre algo de las polis. Surgen estas ciudades, estados llamadas polis. Como decía Tuárez, ellos se pusieron, se identificaban como helenos y son los romanos que los llaman ya griegos cuando se conquista a esta gran civilización. Lo que tiene que ver con estas ciudades, algo que me llamó muchísimo la atención, era cómo estaban ellas amuralladas. Déjenme presentarles mi diapositiva de la clase anterior. Déjenme verla por aquí. Ya, ok. Aquí yo les estaba mostrando esas dos imágenes en el video que les envié. Entonces, miren, la parte alta estaba, número uno, donde lugares donde se dictaban leyes, no eran escritas como decía Tuárez, sino que se discutían. Leyes, podemos llamarle los palacios administrativos, de administrar la ciudad, las polis, estaban los nobles, los burócratas luego, bueno, va a haber un cambio ahí drásticamente. Y estaban estos lugares religiosos para rendirle culto a sus dioses. Que por cierto sí se hacían sacrificios humanos porque se han encontrado restos de niños. Eso estaba en la parte alta. Haga de cuenta que eso era un volcán y en las faldas del volcán estaba la parte baja. Es decir, ahí estaba sentada la ciudad amurallada, si era con gran extensión de terreno. Ahora, existían polis de 3.000 a 5.000 habitantes. Y los kilómetros cuadrados podían depender de 10.000 hasta 19.000 kilómetros cuadrados. Si era grande la polis, la ciudad o estado, esa debía tener murallas. ¿Quiénes estaban dentro de las murallas? Ya les presento esta imagen. Dentro de las murallas, que por cierto era su fortaleza, para los enemigos vecinos, es decir, como que aquí vivimos en la provincia del Guaya y la provincia de Los Ríos o la provincia de Manabí o alguna provincia cercana quería venir a invadirnos, porque dice que los vecinos estaban en constante pelea, en lucha, porque ellos querían conquistar más y más polis, tener a su avión para hacer ese gran imperio. Ahora, estas murallas eran las fortalezas para ellos. Acá arriba estaba la Acrópolis, que donde estaba en la parte alta. Luego teníamos, fuera de las murallas, estaba la parte del campesino, la parte donde se cultivaba la tierra. También fuera de la muralla, pero casi en la parte de aquí, para ingresar, como esta parte era del mar Egeo, bañado por el mar Egeo, había un puerto donde se realizaban estos intercambios comerciales, donde podían ingresar los extranjeros trayendo para hacer el intercambio comercial o de las demás polis. Ahora, aquí en el centro de la poli estaba el ágora, que es el ágora, una plaza, una plazoleta, donde estaban los filósofos ahí hablando, filosofando, digo yo, de todo lo que tiene que ver con literatura, la ciencia, etc. Habían teatro, danza, también se comercializaba. Esa era una parte importante de la polis, el ágora. Ahora, cuando existían estas invasiones, problemas, extranjeros, los mismos vecinos, ellos rápidamente subían a la parte alta, porque esa es la parte baja, donde estaba la Acrópolis, para refugiarse. Supuestamente que de ahí ellos iban a estar seguros, pero muchas veces las demás polis o los invasores eran más fuertes, que lo primero que creen ustedes que hacían allí era destruir esas murallas, porque echando abajo las murallas ellos ya eran indefensos. Y también contaban con un estadio, miren, en la parte de acá, también en la parte de extremo a extremo, contaban con estadios. Una de las polis, de las dos polis más importantes, son la de Atenas y Esparta, y estas sí eran mucho más grandes, tenían muchos más habitantes
que las normales, que eran de 3.000 y 5.000 habitantes. Con respecto a la parte social, política, económica, al principio era la nobleza la que regía, la que mandaba, y los demás lo único que hacían era obedecer. Luego aparecen estos terratenientes o dueños de todo lo que es tierra, y ellos son los que se levantan en contra de la nobleza, porque ellos no solamente tenían tierra, tenían ganado, también trabajaban en lo que es el intercambio, el comercio, etcétera. Ellos ahora ya son los nuevos que quieren el control, pero también quieren el control todo. No sé cuál era la diferencia que ellos a la nobleza y entre ellos, porque prácticamente aplicaron lo que la nobleza hacía. La nobleza tenía el control de todo y ellos también luego tienen el control de todo, que parece ya la oligarquía. Pero más adelante nos vamos a dar cuenta que los campesinos, que eran muchos y que sostenían la economía de las polis, ya se rebelan por el abuso que tenían de parte de estos oligarcas y hacen sus revueltas. Y luego aparecen los ciudadanos y la democracia, pero eso lo vamos a ver más adelante. Yo les estaba enviando esto como tarea, estas preguntas, si es en qué año y siglo antes de Cristo tuvieron su mayor importancia las ciudades o estados, entre el siglo XVII y el siglo VI. Entre el 7 y el 6 hubo más el apogeo de ellos. De acuerdo a lo observado en las láminas de las polis, ¿qué lugares se destacan en la parte urbana? ¿Qué actividades se realizaban en el Ágora, que era la plaza de, también plaza de armas, como decía Tuárez? Déjenme ver la siguiente preguntita. Un ratito. ¿Por qué la poli griega estaba rodeada de una muralla? Y vamos a empezar con esas preguntas. Empezamos con esas preguntitas. Voy a dejar de compartir para hacer las preguntas. Ok. Esta pregunta se la voy a hacer a Carcelén. Naibet, enciende su cámara, roja su cámara, tenga la bondad. Ok, Naibet, la pregunta es para ti. ¿En qué siglo, que ya no lo nombré, tuvieron la mayor importancia estas ciudades-estado llamadas polis? ¿Cuáles fueron esos siglos? Entre esos dos siglos, ¿qué se fue el auge, el boom de ellas? Te dejo abierto el audio, hija. Ok, allí. ¿Cuáles fueron esos siglos? No presta atención, hermana, es que estoy buscando una pastilla y no encuentro. Ojalá que puedas encontrar la pastilla. Roberto. Me abre la mano. Ok, Roberto, ¿cuáles fueron esos siglos? ¿Tienes abierto el audio? ¿En qué siglos tuvo el mayor auge o la mayor fortaleza las polis? Porque luego ya vemos su caída. Luis Zambrano, enciende tu cámara, hijo. Briana, ayúdanos con esos siglos. ¿Tienes abierto el audio? ¿Entre qué siglo? Hola, Briana. Ahí, se te cerró otra vez. Vuélvelo a abrir. Ahí. Ya. Yo digo que en el periodo arcaico, entre los siglos 8 y 5, se podría decir, ¿no? Sí, podría ser también. Lo que pasa es que en historia todo varía. Hay historiadores que te dicen entre el 8 y el 5, otros entre el 7 y el 6. Está bien, porque ese es en el periodo arcaico, ahí se dio. Siguiente pregunta.
De acuerdo a lo observado en la lámina de la polis que yo les enseñé, ¿cuáles son los lugares que más se destacaban? Los lugares que más se destacaban en la polis. Alejandro, los lugares más, más destacados de la polis. ¿Tienes abierto el audio? Esos lugares que se ven en la lámina, que eran los más destacados. Allí puedes abrir el audio. Bueno, la misma pregunta para Mauricio. ¿Lugares más destacados de la polis? Los templos, hermano. Ya, templo. ¿Dónde se llaman los templos? ¿Dónde se ubicaban? ¿Cómo se llamaba ese lugar? Eso sí, no me acuerdo. ¿Santuarios? No, le di. Yo les presenté la lámina y les dije cómo se llamaba esa parte donde estaban los templos. No me acuerdo de eso. Sí, no me acuerdo. Ok, dime, Catagua. La Acrópolis, la ciudad. Sí, así es. Una de las partes importantes era, o que se destacaba en la poli, era la Acrópolis. Muy bien. Otra más, Génesis. Esa otra parte también. Vamos bajando. La Acrópolis estaba arriba. Luego vamos bajando. ¿Quién estaba allí? En el centro de la ciudad. ¿Cómo se llamaba ese lugar? Los que recién ingresaron no pueden tener apagadas sus cámaras. Tengan la bondad. Así que enciéndanlas. Yo no tengo que decirles que enciendan la cámara. Usted sabe que usted está en clase, usted tiene que, debe tener encendida su cámara. Siempre hay que estarlos nombrando. ¿Cómo se llamaba el que estaba en el centro de la ciudad? Quito. Ese lugar muy importante. Buenos días, hermano. El mercado. Ajá, plaza, mercado, pero tenía un nombre. Eso tenía un nombre. Ese lugar tenía un nombre. ¿Cuál era el? Tiene muchos sueños, Zambrano. ¿Cuál era el nombre de ese lugar, de la parte central? Allá, Zambrano, espero que hayas encontrado la respuesta. ¿Cómo se llama ese lugar? La parte central de la polis. Muy importante para sus habitantes, más que para sus habitantes, para la nobleza. ¿Cómo se llamaba ese lugar? Para José Zambrano es la respuesta, la pregunta. ¿Cómo se llamaba el lugar que estaba en el centro de la polis? Ya me dijeron un mercado, plaza, pero eso tenía un nombre. ¿Cuál era el nombre de ese lugar? ¿El nombre de qué, hermana? Del lugar, del centro de la poli, había un lugar que se realizaban actividades, mercado, plaza. ¿Cuál era el nombre de ese lugar? En el centro de la ciudad. Nada. Las agoras. Agoras. Ágora. Ágora. Agoras no. Lleva tilde la A. Ágora. Ese lugar se llamaba Ágora. Y ahora, ¿por qué habían murallas que protegían las polis?
¿Por qué la importancia de las murallas en las polis? Carcelén, ¿por qué eran importantes las murallas en las polis? Porque eran como una defensiva que rodeaba los barrios de los polis. Muy bien, era una manera de defenderse, es así, es verdad. Esa era la fortaleza de ellos como ciudadanos. Una vez que caían las murallas, la ciudad, la poli, era tomada. Así que para eso ellos tenían que cuidar sus murallas. Bueno, chicos, entonces hasta aquí ha llegado la clase el día de hoy. Hay estudiantes que no me están enviando evidencia, así que como no me envían evidencia, para mí tienen cero en tareas, porque no las envían. Y así que no se sorprenda de ver algunos rojitos que hay en algunos estudiantes en historia, porque no me están enviando. Y son los dos, tres estudiantes los mismos que me envían, el resto nada. Y los que están en clase no participan y por tanto en sus casilleros también llevan nota baja. Bueno, chicos, Dios me les bendiga. Nos vemos hasta la próxima.